De inmediato, vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Partido Revolucionario Dominicano dice gobierno debe pasar de las promesas a las realizaciones. El presidente y la vice asisten a inauguración sucursal del Banco de Reservas en Santiago de los Caballeros. Estados Unidos y Taiwán refuerzan lazos pese a advertencias de China. Estados Unidos, preocupado por aumento de armas confiscadas rumbo a Haití. Ramón Alburquerque destaca que Abinader no tocó tema del abandono de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Detienen en Haití a un sacerdote episcopal por tráfico de armas y municiones. Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba $200 millones para mitigar efectos del costo de los combustibles en la República Dominicana. Carlos Peña afirma estamos ante el gobierno del cambio de reversa. Entre el año 2007 y 2021, en República Dominicana, ocurrieron 27.850 homicidios. El río Jordán, rico en santidad, pero pobre en agua. La policía de Brasil pide que se procese a Bolsonaro por desinformar sobre la COVID-19. Y finalmente, Charlie Mariotti afirma que el PLD tiene el reto y el compromiso de no repetir errores del pasado. Mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Con Punto y Coma.